Es evidente que un ajuste estructural a una medida que surgió cuando el Ecuador tenía moneda propia, que surgió para atender un dólar de importaciones estatales de combustibles y un sucre devaluado para ingresos estatales, debió desaparecer con la dolarización. Especialmente en la dictadura correísta, que prefirió en cambio tragarse los petrodólares en latrocinios y para darlos en garantía de mayor endeudamiento sobre el límite legal. A fines de la semana anterior, quedó claro que con dolarización cualquier alza debe ser en centavos, además que hay sectores que necesitan compensación como los transportistas. Pero de una forma transparente, si hablamos de sincerar la economía, de tal suerte que no quede dudas que los compensados no son los dirigentes que pactan con todos los gobiernos con el chantaje de que paralizan el país o con el servicio de transporte para mítines políticos. La ciudadanía está harta de eso. Por eso las compensaciones deben estar sujetas a la auditoría de Contraloría para evitar que se concentre la compensación, sino que vaya a un transporte público de primera calidad. El sinceramiento también llega al ámbito político, donde se ha hecho costumbre lavarse las manos con vociferaciones opositoras si las medidas pueden traer impopularidad, aunque sean necesarias para la República. En las mejores democracias del mundo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, un año preelectoral marca la agenda de gobierno y fiscalización, algunas veces con efectos nocivos para la República. El sinceramiento de la economía, en consecuencia, debe venir acompañado de un sinceramiento político para que prácticas demagógicas se despidan, igual que el subsidio.